pasó? Me ubiqué con mi Moovit y llegué de una al peloteo. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Jueves 7 de noviembre del 2019. Yo soy Gabriela Yepes. Bienvenidos a su programa Café La Posta. Antes de arrancar el programa de hoy, quiero agradecer a nuestras marcas auspiciantes que, como saben, nos permiten estar todas las mañanas aquí junto a ustedes, que es lo más importante. Gracias a la ATM de Guayaquil, gracias a Six Rentacar, que permite que el equipo de La Posta se movilice de forma cómoda y segura por Quito y Guayaquil, así que si ustedes necesitan un vehículo, contáctelos a ellos. Gracias también a Azúcar Valdés, porque detrás de esta bolsita de azúcar hay 180 mil familias beneficiadas, pues crean 180 mil empleos. Gracias a Seguro Sucre, gracias a SmartUp, un grupo de abogados que atiende emprendimientos. Y finalmente quiero hacer una mención especial al programa Guayas Contigo. ¿Sabían que ellos atienden alrededor de 16 mil guayacenses de todos los cantones de la provincia, entregándoles productividad, desarrollo social y tecnología? Sin duda es una gran iniciativa del gobierno del Guayas. Dicho esto, podemos pasar a revisar el acontecer nacional en Noticias en Caliente. Bien, en Caliente, ayer durante un evento en la Contraloría, la fiscal Diana Salazar quiso hablar sobre la investigación que se lleva a cabo por el ataque a este edificio. Dijo que se encontró evidencia de un grupo de WhatsApp llamado Libertador, en donde los implicados o estos vándalos se comunicaban y planificaban el atentado. Ahí se decía que se dirijan directamente al quinto piso, además se les entregaba información sobre los antimotines que estaban en los alrededores, dónde estaban ubicados, cuántos de ellos estaban ahí. Otro dato también importante es que llamaban a la Contraloría Casa Blanca. Ese mismo día se eliminó ese chat. Ahora la fiscal Diana Salazar dice que esa es una prueba contundente de que el ataque a la Contraloría fue planificado. Salazar también aprovechó para hablar sobre el proceso judicial que se lleva en contra de Paola Pavón y Virgilio Hernández. Dijo que hay abundantes y contundentes evidencias en su contra que sustentan la formulación de cargos por rebelión y la orden de prisión preventiva que tienen ahora encima estas dos personas. Dijo que no solo se basan en tweets, que esto es algo que ha repetido varias veces la defensa de Hernández y también de Pavón, que es el abogado Ramiro Aguilar. Estaremos atentos para comunicarles de este caso. Por otro lado, en Caliente, ayer durante la noche, en cadena nacional, el presidente Lenín Moreno anunció nuevas medidas para reactivar el agro. Dijo entre ellas que se registrarán los vehículos y camionetas que transporten alimentos, que se entregará créditos a productores del campo, que se reabrirán centros de acopio y también que se reabrirán 500 escuelas rurales que fueron cerradas durante el gobierno de Correa en un solo año. Esto se da en el marco del diálogo nacional que aún se mantiene para establecer un nuevo decreto sobre la focalización de subsidios y también para contentar a quienes se alzaron en un movimiento, los movimientos indígenas que se alzaron este pasado 3 de octubre hacia el 13 de octubre. También estaremos atentos para comunicarles cuál es la respuesta de ellos. Bien, en Caliente también sabemos que está la economía en el país. En la Asamblea está caliente la Ley de Crecimiento Económico y la Proforma Presupuestaria del 2020. Y justamente para analizar este tema tengo como invitado al analista económico Jaime Carrera. Acompáñennos a la entrevista. De nuevo, muy buenos días, amigos. Gracias por quedarse en la entrevista y estamos con Jaime Carrera. Bienvenido, Jaime. Gracias por la invitación. Buenos días. Bien, aquí hay una pregunta importante. La Asamblea está discutiendo ahora la Ley de Crecimiento Económico, que es como se lo ha llamado y lo llama también el gobierno y el Ministerio de Finanzas. ¿Realmente usted ha visto esta ley? ¿Cree que realmente va a haber un crecimiento económico en el país o solo esta ley lleva ese nombre? A ver, para que el país crezca, primero tiene que arreglar sus cuentas y su casa. No puede el Ecuador crecer mientras previamente no arregle los desajustes que tiene. Es algo parecido a lo que ocurre en un hogar. Si usted, por ejemplo,
gana $500 y gasta 3, y gasta 700, le van a faltar $200. Y si pretende continuar en ese ritmo un año, dos años, simplemente no puede progresar. Entonces, primero tiene que arreglar internamente sus ingresos y sus gastos para después pensar en progresar, en tener otro trabajo, en ahorrar. Pero Jaime, ¿en esta ley está el reordenamiento de la casa o eso ha quedado fuera? Es parte del reordenamiento. Le han llamado ley de crecimiento económico, que no es realmente un título adecuado, o en parte sí, porque para tener un crecimiento en la economía, primero hay que reordenar las cosas. Y esta ley, si bien es una ley amplia, bastante, bastante confusa incluso, en términos gruesos pretende tener algo de dinero para el Estado, alentar a la empresa privada mediante ciertas exenciones, mediante ciertas reducciones de impuestos. Por otro lado, mejorar la administración de las finanzas públicas, que deben mejorarse. Y también perseguir la autonomía del Banco Central. En términos gruesos son esos tres grandes ámbitos, ¿no? Y lamentablemente lo que se percibe es que en la Asamblea no hay un consenso, un acuerdo o la lectura adecuada de la ley, ¿no? Si bien es cierto, tiene debilidades. Usted habló hace un momento de que está la ley y está el presupuesto público, sí, en la Asamblea. El presupuesto público tiene un déficit en este y el próximo año va a tener un déficit de $5,000 millones. Para reducir ese déficit solo hay una manera, o dos: aumentar ingresos, reducir gastos o combinar las dos cosas, ¿no? En esta ley lo que el gobierno ha propuesto es tener ingresos adicionales por $730 millones. Si se aprobarían esos ingresos, el déficit bajaría a unos 4,000 millones y algo más. Seguimos en el mismo problema, ¿no? Seguimos en el problema con un poquito de atenuación, pero el problema fiscal es realmente severo. Entonces, allí hay las discusiones en la Asamblea de por qué gravar con más impuestos a las personas o por qué favorecer a unos y no favorecer a otros. Pero la realidad del país es que arreglar la crisis va a afectar a todos, en mayor o menor medida. Le afecta a usted, al gran empresario, a la persona que está allí en la calle, a todo el mundo. Lo que se tiene que tratar es de equilibrar la afectación a la empresa privada con la minimización de la afectación a los más desposeídos. Es un equilibrio complicado, ¿no?, que hay que hallar dentro de la complejidad del manejo del Estado. Totalmente, vamos a pasar a analizar eso más adelante. Me gustaría regresar a algo que usted dijo, que la Asamblea, que los asambleístas que ahora tienen en sus manos esta ley para analizarla, no saben identificar bien estas leyes. Entonces, realmente, ¿cómo podemos confiar en que ellos pasen hacia debate y aprueben unas leyes que ni ellos entienden? Ni ellos entienden, porque además la razón está contaminada, está distorsionada por los populismos, por los intereses políticos, por los dogmatismos ideológicos, por el desconocimiento. Entonces la razón no es realmente la razón, porque está dispersa y contaminada por diversos intereses en la sociedad. Entonces usted tiene una ley en la Asamblea y digamos que cualquier gobierno, o usted que me está entrevistando, estuviese dirigiendo el Estado y tiene un presupuesto con un déficit de $5,000 millones, que significa gastar más de los ingresos que existen, ¿no? Y usted tiene esos números como gobernante y plantea al país reducir ese déficit. Y en principio le dice al país: vamos a eliminar los precios, los subsidios a los combustibles. Y los movimientos de la revuelta y algún sector de la sociedad más dice no. Entonces no hay ingresos. Luego dice: vamos a plantear aumentar el IVA. Y todos los sectores, los políticos le dicen no. Entonces no puede
generar ingresos. Luego dicen el término en la parte de gastos. Vamos a reducir el tamaño del sector público y los empleados públicos, y la sociedad sale a protestar y dice no. Vamos a reducir los dineros de las universidades, y la universidad, y todo el mundo dice no. Entonces hay un bloqueo en el país, un bloqueo de la razón. Pasa que también la gente cree injusto que realmente el Estado siga gastando plata, sobre todo si hablamos del gobierno anterior que derrochó la plata, este gobierno tampoco se ha medido, y ahora los platos rotos tenemos que pagar todos los ciudadanos. Entonces les quitan dinero a la educación, despiden empleados, la gente tenemos que pagar más impuestos. Entonces, ¿cómo le hacemos entender a esa gente que realmente le cuesta sostener al país ahora y tiene que poner de su plata para lograr tapar un poco el hueco fiscal? ¿Cómo le hacemos entender? Ese es uno de los problemas que hay en el Ecuador. Claro, cada uno vive su propia realidad, ¿no? Quien vende caramelos en la esquina vive en su mundo y apenas sobrevive. Es su empleado que trata de ganarse la vida diariamente, tiene su propia óptica. Usted tiene su propia óptica en su dimensión de actividades. El burócrata que ya gana 1.000, 2.000 dólares tiene su propia óptica, su defensa de sus intereses. Todos tienen sus visiones particulares, pero hay una realidad. Si usted se sienta en el Ministerio de Finanzas y cada mes le faltan 400 dólares para cubrir las necesidades del Estado, 400 millones de dólares, para cubrir pagos de sueldos y todo eso, ¿qué hace? ¿Cómo encuentra el equilibrio entre las insatisfacciones de todos y la necesidad de ingresos? Por otra parte, si usted no quiere afectar a todas las personas que usted me dice, y tampoco puede afectar al empresario en demasía, porque si le afecta al empresariado, lo que hace es cerrar la empresa, se va a otro lado y genera desempleo. Si no quiere hacer las dos cosas, hace lo que hizo el gobierno anterior. Salió a los mercados, colocó bonos basura al 10, al 11% de interés, e incluso este mismo gobierno, en el primer año de gobierno. Y claro, y ahí nadie salía a protestar, pero está cubriendo un gasto, un déficit, con un endeudamiento absolutamente irresponsable. ¿Sabe cuánto el Ecuador debe por bonos basura, por estas irresponsabilidades? 17.700 millones de dólares. Por eso se pagan intereses anuales 1.600 millones de dólares. Usted es joven. Cuando un bono de esos venza en 2020, en 2022, que hay que pagar 2.000 millones, si el Ecuador no tiene dinero para pagar esos bonos, va a otra vez a emitir más bonos. ¿A qué plazo? De 2020 a 2040. O sea, nunca vamos a salir de este círculo vicioso de endeudamiento, exactamente. ¿No? Exactamente. ¿Y cuál es su futuro? El suyo. ¿Cuál es el futuro suyo? Entonces, cualquier sacrificio de toda la sociedad, en mayor o menor medida, para todos los segmentos de la sociedad, es absolutamente menor que el futuro que va a tener el Ecuador arreglando la economía y las cuentas públicas. Porque si usted tiene una economía sana, unas cuentas ordenadas, aquí van a venir inversiones, el país ahí va a crecer, va a poder haber trabajo para usted y para los que no tienen. Ese es el requisito indispensable para crecer. Por eso es que hoy el Ecuador tiene que encontrar gobernabilidad entre todos los sectores para arreglar esto, sino ¿qué es lo que va a pasar? Mire usted, ¿qué sostiene este rato la economía? Hay dos pilares que sostienen estos desajustes: la dolarización y el sistema financiero, que es sólido. Ubíquese usted en la gobernanza del país, en la dirección de la economía. Si usted tiene cuentas en las que le faltan 5.000 millones de dólares, eso no se ha dimensionado en el país. ¿Pero sabe cuánto es 5.000 millones de dólares? Es más que la recaudación de todo el impuesto a la renta del país. Es muchísimo. El 80% de la recaudación del IVA. Lo que pasa es que en el Ecuador se ha perdido la dimensión de los millones de dólares. Ahora, 5 dólares en la calle no sirve para nada, ¿verdad? Sí, se ha perdido. Pero para no alejarme del tema,
si usted está, asume el gobierno con esta situación, ¿no? Y se pone a gobernar y dice, no puedo subir impuestos, no puedo reducir los combustibles, me es difícil reducir el gasto, porque usted dijo, hay un gasto inmenso. Sabe que todo el gasto del Estado, de los 25.900 millones, el 88% se va en educación, en salud, en Fuerzas Armadas, en policía, en intereses de la deuda y en pago a los gobiernos seccionales. Y se acabó la plata. Usted recibe eso y dice, no puedo tener más ingresos. Es muy difícil reducir el gasto. Si salgo a colocar bonos, me cobran intereses del 12%, del 13%. Y a nadie me presta dinero. ¿Cuál sería la opción? Emitir dinero. Echar abajo la dolarización. Ese no es el camino para el país. Claro que es lo que pasa en jamás Venezuela y está pegadísimo. Es lo que pasa en Venezuela, es lo que pasa en Nicaragua, es lo que ha pasado en muchos países. Lamentablemente en esta situación, en gran medida por la irresponsabilidad del gobierno anterior, en un 95%, ¿sí?, está en esta situación. Cuando un país se acostumbra a vivir de la deuda y del petróleo y adquiere un nivel de bienestar por encima de sus posibilidades, y cuando ya no hay petróleo y cuando no se puede endeudar y la sociedad tiene que bajar a su realidad, tiene que ajustarse, y el ajuste es doloroso, y eso es lo que estamos viviendo en el país. Así es, Jaime. Yo quiero preguntarle si no existe otra alternativa, o sea, la alternativa ahora para tapar, intentar tapar el hueco fiscal, bajar el déficit, que la economía progrese de alguna manera un poco. Las únicas medidas son quitar subsidios, bajar la burocracia, son las únicas medidas. Pero es que mire usted, ¿cuáles son los ingresos del Estado? Impuestos que pagamos todos, ¿no? Y petróleo. No hay más ingresos. En los gastos, usted tiene pago de sueldo de la burocracia, casi 9 mil millones de dólares. El 80% de esos sueldos se va en educación, en salud, en Fuerzas Armadas, en policía y en universidades. El 80%. ¿Ya? Y el resto se va en transferencias, 1.000 millones del bono de los pobres. Se van intereses de la deuda, 3.600 millones, en 3.500 millones de los gobiernos seccionales. El gasto es absolutamente inflexible. Que, mire, en el tratamiento económico y fiscal no hay milagros. No hay milagros. El milagro está cuando se quiere financiar o reducir los déficits o financiar el gasto emitiendo moneda como hace Venezuela. Pero Ecuador no puede emitir dólares. No debe emitir dólares. La dolarización es un patrimonio del país. Entonces no hay alternativas. Y además, mire usted, hay algo que mucho se distorsiona. En el Ecuador hay 5 millones de personas que están en el desempleo o en el subempleo o en la informalidad. 5 millones. Esas personas casi no pagan impuestos, pues. No tienen ingresos para pagar impuestos, ¿verdad? 5 millones. Son el 30% de la población. Exactamente. Agregue a eso que las personas que ganan alrededor de unos unos 1.500 al mes, unos 20.000 al año de dólares, los que ganan, si usted le quita las deducciones por educación, por salud, las que hay, ¿no?, del impuesto a la renta, esas personas tampoco pagan impuestos. Eso es así. Si usted gana 1.500, 1.200 dólares al mes, tiene al año menos de 20.000 dólares, tiene unas deducciones por impuestos, por renta, por salud, casi no paga impuestos. Y las personas que ganan más de 1.000 dólares al mes son bastantes. Y entre esos la mayoría de la burocracia. Entonces, ¿quién paga impuestos en el Ecuador? Pocas empresas, no porque no quieren pagar, sino las que trabajan e invierten. O las personas que ganan a lo mejor más de 2.000 dólares y pueden pagar impuestos. Entonces, el problema es complicado, porque el Ecuador lo que debería hacer es tener una economía sólida para que esos 5 millones de personas se incorporen a la actividad productiva, tengan trabajo, ¿verdad? Tengan empresas, creen, y ahí paguen impuestos todos para tener más recursos, para que el Estado tenga recursos para gastar en educación, en salud, etc. Así es, Jaime. Pero ese es un proceso largo.
Claro que sí. De estos 400 artículos que tiene la Ley de Crecimiento Económico, ¿alguno impulsa la creación de empleo? Pero claro. ¿Cuál es? Si usted es un, una empresaria, ¿no es cierto? Y tiene una empresa que importa para producir. En la ley le dicen el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a la salida de divisas, no va a ser el 5%, sino va a ser el 2,5% cuando usted importe materias primas, insumos, bienes de capital para su empresa. Si a la empresa le cuesta menos producir, ¿no?, tiene la posibilidad de contratar más trabajadores. En la ley está que el anticipo al impuesto a la renta ya no va a existir. Y eso es muy importante, porque si usted es empresaria y al Estado ahora le anticipa el impuesto a la renta el próximo año sin saber si usted va a tener o no utilidades, le está prestando al Estado de su empresa, ¿no?, algo que ni siquiera sabe que va a tener como utilidad. Entonces, el momento en que no le da ese anticipo al Estado, ¿la empresa qué tiene? Tiene más dinero, ¿cierto? Y con eso hace actividad económica y puede hacer crecer la economía y generar trabajo. Entonces, sí hay cosas que incentivan a la producción. También hay cosas que le benefician a usted y a muchos jóvenes. Reducir el impuesto a los celulares que usted tiene allí, a las computadoras, a una serie de medios electrónicos que le facilitan la vida a la gente. Eso es bueno para las personas, ¿no? Incluso para que en este mundo digitalizado, mundo tecnológico, todos tengan acceso a eso de mejor manera. Entonces, hay cosas buenas, ¿sí? Y también, mire, se está grabando a las empresas, ¿no? Se está grabando a los ingresos de las empresas, a la facturación de las empresas que facturan más de $1,000,000. Pero es que justamente, ¿no?, Jaime, hay un poco entonces, de debate, porque dicen, si una empresa que gana más de $1,000,000 tiene que dar una contribución, me parece que es del 1%, sí, es, sobre la facturación. Eso es la facturación no son eso las es incorrecto, sí, señor, eso es incorrecto. Debería ser sobre la utilidad, porque no si sobre el ingreso. Porque si la empresa sale a pérdida, va a tener que pagar también la contribución, sí, sí. De donde no hay viene. Hay cosas que no son adecuadas, que deberían equilibrarse más, pero ahí el problema está en cómo encuentra usted el equilibrio entre el manejo tributario, ¿verdad?, y el beneficio a las personas y a los pobres, y cómo arregla lo que acabamos de ver, cómo usted soluciona un déficit de $5,000,000,000. Y hay algo adicional que hay que tener presente, y es lo que ha pasado en el gobierno anterior y en este. Cuando un país tiene un déficit de esta magnitud, déficit, ¿no?, lo que tiene que hacer es reducir el déficit, ¿no?, pero no financiar un déficit elevado, que es muy diferente. El déficit se reduce con más ingresos y menos gastos. Se financia el déficit con deuda. Y el Ecuador, en el mundo, ¿sí?, es uno de los que tiene bonos, de los pocos que tiene bonos basura a esa tasa de interés. ¿Sabe quién emiten estos bonos? ¿Sabe en qué club está el Ecuador? En el club de Zambia, en el club de Camerún, en el club de República del Congo. Ellos emiten bonos basura. ¿No le parece a usted y a quienes nos ven y nos escuchan que deberíamos darnos algo de vergüenza como país en el mundo, colocar bonos de basura de esa naturaleza por no encontrar nuestras propias soluciones? ¿Acaso no eso debe llamar a la autoestima y a la reflexión nacional? Totalmente. Y recientemente, hace un par de meses, o no sé si es un mes, emitieron en este gobierno ¿2,000 millones? En un mercado... Que esos bonos solo se prestan a los países que ya están desahuciados. Y aquí se habla de equidad. Mire lo que es. Aquí estamos hablando de equidad, ¿no es cierto? ¿Quién compra estos bonos en el exterior? Fondos europeos, de gente que tiene dinero en el otro mundo. ¿Sabe cómo están los bonos en el exterior, en Europa? Cero de interés. Interés hasta negativo. Cuando Alemania... Nosotros creo que estamos 14% de interés. Nosotros estamos al 12, al 10. En Alemania, si el Estado alemán emite un bono, si usted quiere comprar ese bono, usted tiene que, en vez de que Alemania le pague a usted, usted pagarle a Alemania. ¿Acaso no tenemos la capacidad en el país de reflexionar sobre estas cosas? Tenemos que reflexionar.
O sea, el Ecuador es un país. El gobierno, ¿no? Y el ministro de Finanzas. Toda la sociedad. Toda la sociedad. Pero ellos tienen. Pero ellos tienen. Pero ellos tienen el poder para hacer lo que hacen, ¿no? No solo para el poder, y es una falla del gobierno. No solo el poder para hacer lo que hacen, sino el poder para hacerle entender a toda la sociedad estas cosas. Porque si todos no entienden, ¿cómo se pueden encontrar los consensos para las soluciones? Si no hay una apertura de transparencia, si no hay una suerte de pedagogía para que toda la sociedad entienda estas cosas. Porque es duro decirlo. Lo que estamos este rato hablando entre usted y yo, muchos no lo entienden, no lo comprenden. Ni siquiera entienden lo que es un déficit público, que es algo doméstico en una sociedad o en una empresa. Es algo doméstico. Si usted gasta más de lo que recibe cada mes, tiene déficit. Y si va a estar así toda la vida, nunca va a progresar. ¿Cuándo progresa usted? Cuando ahorra para comprarse su vehículo, para comprarse su departamento, para viajar, para su vejez. Solo ahí progresa. La suma de los ahorros y de los razonamientos lógicos de toda la sociedad tiene que ser el Estado. Así es, usted ya ha hablado de los 5,000 millones de dólares de déficit que tiene el Estado. Ahora, ¿cree que el gobierno realmente ha estado reduciendo los gastos o no los ha tocado para nada, incluso han crecido? Hay quienes dicen que han crecido los gastos. A ver, el gobierno ha hecho esfuerzos no suficientes. Algo ha reducido el nivel, el peso de los salarios en el Estado, en la burocracia pública. Si uno se compara el gasto en salarios entre enero y octubre del año anterior con enero y octubre de este año, son solo 400 millones menos. Para el próximo año están diciendo 400 millones menos. Y algo ya han reducido este año también. En el gasto operativo del Estado, algo han reducido, no es suficiente. Tienen que hacer algo más, sí. Pero ahí el problema ya es más serio. ¿Qué tiene que más hacer? Severo. Tendría que congelar sueldos. A lo mejor mirar sueldos de otros sectores. ¿A qué se refiere con congelar sueldos? No aumentar sueldos en los próximos años. No aumentar sueldos en los próximos años. Sí hay un espacio para reducir más en las gentes que están en contratos ocasionales, que están en nombramientos provisionales, y mirar el conjunto del sector público. Este rato las universidades están reclamando, ¿verdad? Porque supuestamente les van a reducir sus asignaciones. ¿Sabe cuánto dinero se va en sueldos en las universidades? Casi 900 millones de dólares. De un presupuesto total de todas las universidades de 1.300 millones. ¿No le parece? Yo prefiero que se pague a profesores que están educando a los jóvenes para mejorar, ¿sí? Que se pague al asesor del secretario, ya. Del asesor del asesor, ¿no? En tema de educación me parece que no se deberían reducir los. Ahí está bien, pero ¿a dónde se va? A ver, se habla de que tiene que haber más equidad en un país y dar más recursos a la educación, a la salud, lo cual es correcto, sí. ¿No? La inequidad se reduce de dos maneras. Cuando el Estado apoya a los pobres con educación y salud, esencialmente, y con una economía que dé trabajo a la gente. El trabajo es lo fundamental. Y eso solo se puede hacer con economías sanas. Pero es equitativo. Que, por ejemplo, no solo en las universidades, no le hablo de las universidades, de manera general, ¿no? Que en el sector público, en general en el sector público, se gasten 9,000 millones de sueldos para el presupuesto y en todo el sector público 11,000 millones de dólares. 11,000. En todo el sector público trabajan 700,000 personas. Es algo más del 3% de la población. Allí se va toda la recaudación del IVA y de la renta. Mientras hay 5 millones de personas que no tienen trabajo, o están sobreviviendo con un dólar diario, con dos dólares diarios. ¿Es equitativo eso? Para nada, es que justamente a esas personas, entonces, es lo que también les afectaba la subida del combustible, porque esa persona que vive con un dólar diario tenía que pagar más por el pasaje. Pero, a ver, no se me desvíe, no es equitativo que el gasto en salarios, toda la recaudación del libre impuesto a la renta, vaya a 700,000 personas, mientras 5 millones no tienen para vivir. Así es. Entonces, usted dice, hay que darle a la educación dinero. Sí, hay que darle a la educación, pero dentro de una economía que sea más equitativa. Es cierto que hay que darle más plata a la educación, ¿sí? Pero dentro de un marco de sostenibilidad y velando por esos pobres,
No es justo que en algunos puestos en el sector de salud, en las universidades, un rector que gana $8,000 al mes, profesores que ganan $3,000, $4,000 al mes, eso no es compatible con el nivel económico del Ecuador. Entonces ahí están las soluciones difíciles. Cuando usted dice, ¿cómo arreglamos esto? Entonces, no podemos hacer nada en educación, no podemos hacer nada en salud, no podemos hacer nada en fuerzas armadas. ¿Qué hacemos? A alguien se tiene que afectar, pues, ¿no? Y allí están las soluciones dolorosas en el país. Entonces la gente dice, el gobierno tiene que arreglar estos problemas. Yo lo que invito es a pensar con el sentido común y la razón. Si no hay ingresos, si no se puede afectar, como usted dice, la educación, a la salud, si se sube el precio de los combustibles, se afecta a los más pobres, ¿cuál es la solución? Interrogante, ¿no es cierto? ¿Cuál es la solución? Entonces, no hay solución sin sacrificios y esfuerzos de todos y sin gobernabilidad. Este es el problema. Es lamentable que el país esté en esta situación. Es muy lamentable. Luego de casi 50 años de estar atados al petróleo y de haber desperdiciado dos boom petroleros. Dos. El de los 70s y el de Correa. Se dilapidaron esos booms. ¿Qué hubiese pasado? Yo le voy a recordar algo. Usted es joven. Cuando hubo la crisis del 99, la crisis del 99 fue consecuencia de los desajustes del boom de los 70s, del boom petrolero. Pasamos 80s y 90s en estas crisis, hasta que vino la crisis del 99 y se adoptó la dolarización en el año 2000. Los primeros años de la dolarización, 2000-2006, después de ese fuerte sacudón, tuvimos un gasto público la mitad de lo que se tiene ahora, 20% del PIB. Tuvimos fondos de ahorro. La deuda pública decreció. La economía creció, se redujo la pobreza. En 6 años en dolarización, en 7 años de tener una economía sólida, estable, con leyes de responsabilidad fiscal. Si el Ecuador hubiese continuado con esas políticas en el gobierno de Correa, hoy tendríamos otro Ecuador, un Ecuador camino al desarrollo, con trabajo, con otras perspectivas. Pero como en ese gobierno se destruyó todo, se gastó todo y se endeudó al país de una manera irresponsable, hoy nuevamente la factura tenemos que pagarla todos de manera similar a lo que pasó en el año 99. Ese es el Ecuador. Claro, lamentablemente no sucedió lo que usted dijo y ahora estamos metidos en este problema. Y justamente ahora el gobierno tiene que analizar cómo va a focalizar los subsidios de los combustibles. Hay muchos economistas, muchos analistas que ni ellos saben cómo va a lograr hacer. Es que, ¿usted cómo cree que se debería tratar este tema? Es que es muy difícil. Mire usted que la eliminación de los subsidios a los combustibles la venimos hablando casi 50 años, medio siglo. Porque es complicado. Nadie se atrevía hasta que este gobierno lo hizo y pasó lo que pasó. En el año 99 de la crisis tremenda que tuvo el país, Mawad subió el subsidio, eliminó el subsidio al gas y allí comenzó a darse este bono que hasta ahora existe, el bono de desarrollo humano. Una suerte de focalización. Es lo único que ha funcionado más o menos hasta ahora. Pero encontrar esa fórmula es difícil. Ahora el gobierno está, según he visto en el presupuesto, está subiendo estos bonos a discapacidad, a todo eso. Está aumentando casi $400 millones para dar esos bonos, ¿no? Y ahí es muy complicado focalizar esto. ¿Sí? Nadie tiene la solución. Por eso es que las únicas soluciones que son más viables en esto y que son más prácticas es aumentar ese bono, sí, y por otro lado, esos fondos, escúcheme bien, esos fondos que se pueden obtener, con esos fondos destinarlos a lo que se debe destinar, a la educación de esta gente pobre, a la salud de esta gente pobre, porque el problema en esencia no es darle bonos a la gente. ¿Sabe cuál es el problema en esencia? Darles oportunidades a esa gente para que en algún momento tengan la oportunidad de tener un trabajo, de tener ascenso social. Y esas oportunidades solo se dan de dos maneras: con una economía estable y unas cuentas ordenadas,
a través de las cuales se le dé educación y salud a esa gente, seguridad social, y por otro lado, se generen las condiciones para que el sector privado invierta y genere trabajo. Esto, mire, esto no es cuestión de masterados, no es cuestión de hacer estudios econométricos, es simple sentido común. Jaime, por esta mesa han pasado varios economistas y realmente coinciden en que en lo que usted acaba de decir. ¿Por qué tanta gente lo sabe, incluso hay ciudadanos que lo saben, y el gobierno no lo entiende? A ver, no creo que el gobierno no lo entienda. Y yo creo que el gobierno ha tenido fallas y problemas, ¿no es cierto? Pero cuando usted está en el gobierno, y esta es otra cosa que no se entiende bien realmente, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Usted seguramente ha visto las últimas elecciones o no sé desde cuándo, ¿no? Los políticos, ¿no? Cuando están en elecciones, le dicen a la gente, yo te voy a dar trabajo, yo te voy a dar salud, te voy a construir viviendas, todo le dicen, ¿verdad? Todo ofrece en ese momento. Cuando llegan al poder, se encuentran con estas realidades. Dicen, yo no tengo dinero, me falta este dinero, tengo que endeudarme. Otra realidad, ¿no? Entonces no pueden darle a la gente todo lo que dice porque le ofrecieron, porque la realidad en la gestión del Estado es otra. Y eso es lo que le está pasando al gobierno. Este gobierno en las elecciones, ¿construir cuántas viviendas le ofreció? 250 mil viviendas cada año. ¿Cuántas ha construido hasta ahora? Nada. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Que los políticos, cuando están en elecciones, deben decirle la verdad al país. Y los que votan por esos políticos tienen que entender esa realidad. Ese es el problema del país. ¿Quién elige a la gente? Todos nosotros y las mayorías pobres, ¿sí? Pero a esas mayorías pobres los populistas les engañan. Y como no tienen el conocimiento suficiente y como viven su realidad día a día, ¿verdad? Se dejan fácilmente engañar y votan por esa gente. Y luego esa gente no le satisface las cosas y más bien destruye las economías. Y así tenemos en ese círculo vicioso, ¿verdad? Que se llega al poder por los pobres y en el poder se les vuelve más pobres. Y después los pobres vuelven a votar por otros que les siguen engañando. Y así los países no progresan jamás. Hay países, sí, que ya han entendido esto. Vea usted Colombia, vea usted Perú. Esos dos países, tomemos. Perú. En el primer gobierno de Alan García tuvo una hiperinflación inmensa, una destrucción del país. Vino Fujimori y estableció políticas ordenadas, con cierto tinte autoritario, ¿verdad? Ya. Pero Perú quedó curado de la hiperinflación, curado. Y han venido gobiernos después del primer gobierno de Alan García. Toledo, Humala, Kuczynski, el mismo Alan García. Todos han seguido unas políticas adecuadas que son orden fiscal, orden económico, apertura comercial. Y Perú, a pesar de los problemas que tiene y que ha tenido presidentes presos, este rato tratando de nuevamente elegir otro congreso y otro presidente, sí. La economía no se altera, sigue ese mismo rumbo. Claro que Perú tiene los mismos problemas del Ecuador, tiene desempleo, tiene subempleo, pero está en otra senda de progreso, ¿verdad? Lo mismo pasa con Colombia. Colombia también tiene sus problemas, etcétera, pero están en otra dirección. Nosotros ni siquiera estamos en la dirección correcta. Este rato estamos tratando, mire usted que nosotros estamos tratando de arreglar los problemas fiscales, mientras en otros países ya no se discute eso. El orden económico y fiscal ya es parte de la cultura de la sociedad. Eso no hay que discutir porque es de sentido común. Y tengo que insistir en eso, es de sentido común. Aquí todavía no abrigamos como sociedad el sentido común, lamentablemente. Y vamos a tener que pagar las consecuencias. Hay dos elecciones para arreglar esto. O nos ponemos de acuerdo en la sociedad por propia reflexión para arreglar estos asuntos, o una crisis nos obliga a ponernos de acuerdo y eso sería doloroso. Entonces, ¿qué escogemos? ¿La reflexión o la crisis que nos cuesta más? Totalmente. Ahora, ¿qué cree que se vienen en estos menos de 2 años que le quedan a este gobierno en cuanto a la economía? A ver, la economía va a seguir estancada.
y una economía estancada no puede generar trabajo. ¿Por qué una economía está estancada? Mire usted, en el año 2013-14, la inversión pública fue el 15% del PIB, pero inversión con deuda y con petróleo. En este año, la inversión pública no va a llegar ni al 6% del PIB, casi nada, ¿no? Y la economía estaba funcionando en función del gasto y de la inversión pública, ¿sí? El sector público ya no puede invertir, ¿no? Y en medio de este entorno, el sector privado no puede sustituir la inversión pública. ¿Usted cree? Le invito nuevamente a ver el video de esta malhadada revuelta, el video de la destrucción de las empresas agrícolas. Le va a dar escalofrío ver ese video. Así es. Si alguien afuera ve ese video, ¿usted cree que alguien va a poner un dólar en el licuador? Si no. El nuevo país explotó, estábamos en los 800 puntos después de todo lo que pasó, ¿quién va a querer invertir en ni este de país? Afuera ni de adentro. Entonces, mientras aquí no haya cuentas sanas, economía sana y gobernabilidad, aquí no va a haber inversión y la economía va a seguir estancada el próximo año, y habría que ver qué pasa con el próximo gobierno. Un tema. Dos, el tema fiscal para el próximo año. Pues si usted tiene 5 mil millones de dólares de déficit y 5 mil millones de dólares de pago de deudas, del capital de pagos de deudas anteriores, eso es la amortización que se llama, para que la gente comprenda. Cuando usted compra un vehículo a plazos, ¿no? Los próximos años, ¿qué tiene que hacer? Ahorrar para pagar una parte del capital de ese vehículo. Sí, es lo que hace. El Estado ya se endeudó antes, entonces tiene que pagar en el futuro esas deudas. Entonces, además de financiar el déficit de 5 mil millones, tiene que financiar el pago de las deudas anteriores, de los pasivos. 5 mil más son 10 mil para el próximo año. Entonces le hago estos números. Si el Ecuador revisa el acuerdo con el fondo, que va a tener que revisarlo, y las metas y todo eso, si el Fondo Monetario y los organismos multilaterales el próximo año le entregan unos 3 mil millones al país de créditos, si tiene 10 mil de necesidad de financiamiento y le dan 3 mil, le faltaría 7 mil. ¿Sí? Sí. Si tiene que pagar deudas internas de años anteriores, la amortización, unos 2 mil millones. Y hace rollover, lo que se llama, le renova. Tendría 2.000 más, le faltarían 5.000. ¿Sí? Si de esos 5.000, que es el déficit prácticamente, usted logra de alguna manera tener más ingresos y reducir gastos, digamos 1.000 millones, y baja el déficit a 4.000, le faltarían 4.000 para el próximo año. ¿De dónde consigue 4.000 millones? ¿Otra vez colocar bonos basura? O tal vez pedirle al Fondo Monetario un préstamo contingente, o nuevamente acudir a China con otros préstamos, o tal vez otra vez hipotecar eso petróleo. Eso probablemente es lo que suceda, ¿ya? ¿No? Entonces, le estoy poniendo la realidad del país. Incurrir en atrasos en el pago de obligaciones, se atrasará en pagarle al seguro, a los seccionales, tratará de sobrevivir el próximo año y los meses siguientes hasta que venga el próximo gobierno. Y el próximo gobierno tendrá que decirle al país, estas son mis cuentas, ¿no? He recibido este déficit, estas deudas. Señores, otra vez voy a tener que subir impuestos o reducir más los precios de los combustibles. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así en el Ecuador? Yo le pregunto eso a usted, ¿hasta cuándo cree que vamos a seguir así? Hasta cuando seamos capaces de tener gobernabilidad y arreglar esto lo más pronto posible y repartiendo los costos del ajuste equitativamente. Mientras más nos demoremos en hacer esto, más costoso será en el futuro arreglar esta situación. Es por eso que hay que tratar de arreglar rápidamente esto. Pero si no se entiende en la sociedad, si no se madura en la sociedad, bueno, hemos de madurar de diversas maneras. ¿Cuándo maduran los jóvenes inexpertos? Cuando van teniendo golpes en el camino. Eso le hace madurar a la gente. Nos ha hecho madurar a todos. Esperemos que no sea así en el caso del país, por el bien del Ecuador. Este no es un problema de izquierda, ni de derecha, ni liberales, ni de empresarios, ni de trabajadores, ni de una sociedad fracturada que se opone en conflicto al rico con el pobre, al empresario con el trabajador, al que tiene plata. Este es un problema de toda la sociedad.
Y hay una máxima para progresar. No puede progresar jamás un país sin generar riqueza y sin tener estabilidad económica y fiscal. Y ojalá en el Ecuador, todos fuéramos ricos y no repartiéramos lo poco que tenemos para todos ser pobres. Eso es lo que ha hecho Cuba, eso es lo que ha hecho repartir Corea pobreza, del Norte, ¿no? Repartir pobreza, es lo que está haciendo Venezuela con ese costo, ni siquiera repartir pobreza. En Venezuela ni siquiera les alcanza la pobreza para repartir, porque está expulsando a su gente. Hay que reflexionar sobre esto. Esto así no es político ni es ideológico. Todos los políticos y todos nosotros los ciudadanos, todos. Como ha dicho. Eso ha sido todo. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos. Y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse a la entrevista. Ahora viene un video. Les invitamos a una obra de teatro en Guayaquil que se estrena este 14 de noviembre llamado El Diario de la Pamela. Eso ha sido todo. Nos vemos mañana con más de Café La Posta. Chao. De que llevamos el periodismo al teatro. ¿Por qué? Porque no se ha hecho antes. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurrió antes. ¿Por qué? Ni idea. Pero a nosotros sí. Porque entendemos que el periodismo debe innovar. Porque el teatro ofrece infinitas oportunidades para llevar las historias de la vida real a las tablas. Porque no hay historias más importantes que las que suceden a diario. Y porque nos da la gana. ¡Bacán! ¿Y cómo es la jugada? Este 14 de noviembre estrenamos El Diario de la PAME. Una obra que revisa todo el entramado que hay tras los aportes ilegales de las campañas de Alianza País. El caso Arroz Verde, pero desmenuzadito. Ponemos sobre este tema todas las miradas, enfoques y versiones posibles y así el público sacará sus propias conclusiones. Es como un gran reportaje, pero construido con arte. Nos preguntamos si solo son ellos los corruptos. ¿O lo somos todos? ¿Tú? ¿Eres un pillín? Tratamos de crear conciencia sobre este cáncer y así ojalá ayudar a que seamos cada día menos choros. Ojalá. La Posta se ha aliado con la productora Rompecabezas para elegir a los mejores actores y actrices posibles. Elaborar el guión más fiel a la realidad de los datos periodísticos, que incluye todas las versiones, todas. Y como todo en La Posta, divertirnos un huevo en el proceso. Filas Guayaquil, que arrancamos el 14 de noviembre en el Teatro La Bota, en el Malecón del Salado. No te lo pierdas. Ni cagas.